Pop Team Epic. En un minuto. ¡No! ¡Reaction! ¡No! ¡Super Reaction! ¡No! ¡Ultra Super Duper Reaction! Antes de comenzar el video, debo decirles algo muy importante. Calatras no ha subido ninguna reaction ni ningún video con respecto a la temporada. ¡Anime Pan! Bien, Pop Team Epic es un anime muy genial. ¡Wow! ¡Chistes! ¡Wow! ¡Referencias! ¡Wow! ¡Más referencias! Chaval, flipo, flipo. Y para hacer esta reaction hay que consumir el legendario polvo blanco de youtuber. ¿Quién mierda le dice así? ¿Quién mierda le dice así a la cocaína? A la droga se le llama por su nombre. Se necesita... chutarte a cocaína y utilizar el poder de Pablo Escobar para que te ayude en estos ¡Pablo! Tiempos de necesidad. ¡Sí! ¡Pablo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos a ver! ¿Qué carajos? ¿Qué es esta mierda de idols? ¿Tanta cocaína me he metido para estar viendo idols? Bueno, vamos a poner a trabajar al viejo ganso. ¡Wow! ¡Pop Team Epic! ¡Sí! ¡Jena! ¿Ahora qué se vendrá? ¡Más chistes! ¡Más chistes! ¿Yeah? Pop Team Epic solo son chistes japoneses que solo los japoneses mainstream que viven todo el día en Memelandia y entendí la referencia a Landia, ¿entenderán? ¡Sí! ¡Sí, nena! ¡Japón! ¡Te quiero! ¡Dame más Pop Team Epic! ¡Dame más referencias! ¡Dame más memes! ¡Dámelo todo! ¡Dámelo todo! ¡Ey, ey! ¿Okotta? ¿Okotte nai yo? ¿Qué carajos? Bien, ¿acabó? Sí, nena, este primer capítulo fue intenso. El ending está genial, parece estar cantada por una banda de putitos idols masculinos, con más gel en el pelo del que se echaba Vegeta. Bien, segundo capítulo... ¿qué? ¿Remisión? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Bueno, hora de más... tiempos de necesidad. ¿Qué carajos? ¿Que la remisión es el mismo episodio solo que con las voces de mujeres? Yo ya decía que porque tenían voz de viejos. Aunque las voces de viejos están genial. Bien, veamos el siguiente episodio, nena. Oh sí, nena, el opening, lleno de referencias, lleno de drogas, lleno de... tiempos de necesidad. Bien, ahora vemos una especie de anime de fantasía medieval que se quedó en los bocetos. ¿Qué demonios? Chicas, ¿qué hacen ahí? ¡Chomateo! ¡Chomateo! ¿Pero qué carajos? ¿Esos son los seiyus? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Y ahora un tutorial de cómo se hacen muñecos de las chicas. Esta mierda no. No, esta mierda no de nuevo. Y ahora una coreografía de idols animadas con stop motion con las muñecas que vimos hace rato. Genial. Muy bueno. Chistes modernos. Esta mierda de nuevo. Bien, acabo esto. La retransmisión serán los mismos chistes, pero solo cambian las voces, ¿no? ¿Qué carajos? ¡Eso no estaba igual! Bueno, supongo que vale la pena ver ambas versiones. Bueno, siguiente episodio. Oftón-kun,
もうダメだよ。今寝たらマジでやばい。Todos somos así en las mañanas. Pero qué carajos, un idol fumando. ¿Qué demonios? ¿Qué? Ahora son clones y dominan al mundo. Oh joder, Pipimi es ahora Mr. Bison. ¿Qué demonios pasa aquí, Pablo? Tiempos de necesidad. Más chistes de mierda, por dos. Pop de Pipik wa parodii bakkari de shoumonai desu. Chanto original no neta de shoubu shite kudasai. Shika to mune ni hibita ze. Kashikoma. Pero lo que quisieron hacer fue esto. Y ahora esto acabó. ¿Valdrá la pena ver la versión testosterónica, o sea, la masculina? ¡Qué demonios, Freezer! Sí, nenas, es la voz de Freezer. Bien. Tiempos de necesidad. Resumen y opinión. Antes de esto debo decirles la primera reacción del año, chavales. Y no, no soy español para decirle chavales. Entonces les diré mis pequeños putitos. ¿A que no les gusta? ¿No les gusta? Entonces, ¿por qué no se van a ver la reacción de Pop Team Epic que ha hecho Calatras? ¡Ah, que todavía no lo ha subido! ¡Ah, es una pena! Calatras no ha subido su reacción de Pop Team Epic. ¡Ay, anime mind! Bien, el anime es simple de explicar. Este trata sobre mini sketches cómicos al estilo Yonkoma o Forkoma, y ninguno de ellos está conectado como para que se diga que forman una historia. Están hechos en sí para hacer reír y punto. El humor de la serie es como dije al principio, prácticamente es memelandia, y entendí la referencia, landia. Es algo pobre si lo piensas bien, pero funciona, y funciona muy bien. Es divertido en muchas ocasiones. Si se puede clasificar las secciones de comedia, serían en resumen 5. Sketches random, parodias o referencias, la sección en CGI y en francés, la sección de Bob Epic Team, o Bob Baby Bimbo. Sí, esa mierda. Y la última serían en sí chistes al estilo Yonkoma o Forkoma, que sería el humor clásico de Pop in Epic, basado en su manga original, claro está. Su opening es genial y su ending en varias versiones es genial y bonito. La idea de un female y male version, o versión masculina y femenina en español, es curiosa en sí. Cada una representa los chistes a su manera, aunque prácticamente no cambian mucho. De paso destaco que la versión masculina en el último episodio usó a grandes sellos veteranos como el de esta. Para el tercer episodio, la voz de Popuko, la de Coletas, fue del legendario Rusei Nakao, que obviamente lo debe reconocer por esos papeles que hizo. Supongo que el episodio lo requería. Y no muy detrás de eso también estaba el seiyuu veterano más conocido de Japón, Shigeru Chiba, que ha hecho estos papeles. Generalmente ha sido villano en sí. El anime es genial en general. Bien, eso sería todo. Gracias por ver el video en tu canal predilecto en contenido con relación al anime, el cual no es LOL Weepo, porque todavía no sube nada con respecto a la nueva temporada. Anime Mind.